Took a couple L's this week. It's been hard to get out of bed. She never looked that way at me. I swear she's fucking with my head. Take me far away, far away from pain. Take me far away, far from yesterday. This ain't a love story, it's a funeral. Darling, damn, you look beautiful. You're killing my heart, it's the usual. Killing my heart, it's the usual. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, Clau? ¿Cómo le va? Los tres que hacemos este canal, los tres arrancamos, ¿eh? Justo. Presente los tres. Con el bot, claro. Sí, claro, somos tres. Bueno. ¿Cómo va ahí? Aquí andamos, con una tarde calurosa y fría a la vez. Acá muy nublado y bueno, y bastante pesado. Y estuvo ahí pispeando cuando salí y lo demás. Estuvo ahí pispeando, y pero no se larga más la lluvia, sí, ¿no? Lluvia. Pispea nada más, pero mañana parece que sí se viene una tormenta, no sabemos si se va a confirmar o no. Hoy es domingo 5 de mayo del 2024, son las 15:31 horas aquí en Atlántida, Canelones, Uruguay, y 32 ahora. Hace 21 grados, no es que haga frío, la máxima iba a ser esta y sigue estando, 17 la mínima, 83% de humedad, brutal, el viento es del sur a 6 kilómetros la hora, que no es nada, no hay vientos, así como para decir, uy, qué vientos, ni vientos en general. Amaneció a las 7:23, no me lo vas a contar a mí, y va a empezar a anochecer a las 17:56 de esta tarde, y hay 56% de probabilidades de que se largue hoy la lluvia y no mañana, ¿no? Pero hubo pispeo, y en la madrugada, dice mi hermano, cuando venía de trabajar, estaba pispeando también. Así que bueno. Bueno, ¿por ahí? Por aquí en Arequipa, Perú, son las 13:32 de la tarde. Y dice que el tiempo actual son 23 grados, está soleado, con una humedad del 25%. Así está por acá. Muy bien. Igual la gente. ¿Quiere que le dé la receta de flan de avena sin leche ni huevos?
¿Un No, flan? ¿verdad? Bueno, no, no está gamberro para hablar. Yo me llevo mejor con gamberro. En eso no nos pasamos receta. Pero el O yo flan. le doy receta. Yo quiero el flan uruguayo. Ah, pero es un flan muy español, muy. No puede comer en España también, pero bueno. Yo qué sé. Yo creo que el flan casero de Argentina, Uruguay, viene de, evidentemente, de la mano de los que vinieron aquí, ¿no? De los españoles. Así que es muy similar, ¿no? Todo, yo qué sé, no sé. Pero es un delicia comparado con los comprados, ¿no? De Royal y todas esas cosas, ¿no? No, ay, la marca, Dios, se me fue. No tengo que No, decir marcas. no. Pero bueno, es lo que hay. Si no sabes hacerlo casero, porque es caro, en el sentido de que cuando no tenés mucha guita, meterle tanto huevo o lo que fuera, ¿viste? No es barato. Entonces, pero queda delicioso. Casero es muchísimo más rico. Me Opa. ves, tengo como gana de eso, ¿no? De un postre. Y yo mi postre hoy fue un té. Así que ese fue mi postre. Así que no, 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 solamente sueño, ¿no? Y este flan de avena me llamó la atención porque es sin leche y ni huevos. ¿Qué tendrá que ver con el que vamos a Sí. jugar, ¿no? Pero bueno, Ya que estamos. es que es sencillo y saludable, por eso me interesó, ¿vio? Pero nada, no, no lo voy a decir. Pero bueno, yo qué sé, también tengo otro, ¿no? De cómo hacer aros de cebolla ricos y fácil, pero tampoco, no lo voy a decir. Tampoco, Dios querido. No, no. Esto es. No, no, no. Esto mejor no. Bueno, Uy, las noticias son. Te digo la verdad, cuando vas a agarrar. Es que me salen donde tengo que tener los juegos. Donde tengo que tener noticias de juego y me salen recetas de flan y lo demás. Es como que sabe la inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? Saben lo que tengo ganas, entonces Ah, otra cosa, me sale postre cremoso sin huevos, sin horno, sin nada, ¿viste? Esto es como muy parecido al hoy, ¿no? Sin armas, sin pies, sin nada, yo te juego sin todo, ¿viste? Me hace acordar mucho al hoy, porque no tiene, ¿viste? Es cremoso, pero sin huevos, sin horno, y en 5 minutos, y vos decís, no tiene nada, Dios ¿qué es mío. eso? Viento. Dios querido, y tiene 5 ingredientes, eso es lo peor. Bueno, no sé, no sé por qué me salen estas cosas, de verdad. ¿Qué vamos a hacerle? Aquí el invierno entra el 21 de junio, para la gente que no sepa. Ya estuve leyendo a la gente que sabe todo esto del clima y todo lo demás, y las estaciones y todo eso. No sé por qué me entretiene, pero me entretiene. Y va a entrar realmente el 21 de junio, entra el invierno, y va a ser, dice la persona que es experta en esto, que ha estudiado y todo, que va a ser un invierno corto, pero muy frío. Oh. Pero corto, muy corto. Así Bueno. que bueno, veremos si se cumple o no. Así que ya queda la predicción de esta persona, y si no, la quemamos acá en el canal. Por Dios. No, es lo que dijo de verdad, ¿no? Que va a ser corto, pero muy, muy frío. Muy frío. No sé si será tan así. Los inviernos no están así. Va, la que tiene casa, ¿no? Evidentemente, la gente que está en la calle debe sufrir un montón. Pero los que tenemos suerte de tener un techo y lo demás, yo creo que no han venido esos fríos congelantes, ¿no? Todavía. Estoy hablando de. Por El ahora. año pasado yo no sentí un frío congelante, pero todos los años van cambiando, ¿no? Y como se ve, los veranos están siendo más largos y todo lo demás por culpa, evidentemente, de que no, la Tierra se está calentando, no, no es que se esté enfriando. Entonces, al estar en esa, ¿no? De esa forma, por culpa del cambio climático, los veranos van a ser muchísimo más largos que los inviernos, pero nos van a matar. Como yo decía hoy, ¿no? Una temperatura como estuvo en Brasil, ¿no? Que llegó a 60 grados en algunas partes de Brasil. Dios Yo mío. creo que los seres humanos no estamos capacitados como para poder soportarlo. Los brasileros tienen un clima, sí, de 40, 40 grados, ¿viste? Pero nunca habían pasado los 50, pero nunca, bueno, hacía 15.000 años, ¿no? Que nunca se había visto eso, y después
De ese 50 y pico que sufrieron, creo que fue en Río o fuera de Río, creo, no me acuerdo, Oh. al poco tiempo, en este año, en nuestro verano, a los pocos días de lo que pasó en Río, se apostó más el clima y subió más todavía los grados hasta 60 en otro lado, yo no me acuerdo en dónde fue, pero es una noticia que viene de allí, ¿no? De Brasil. Y por eso... cuando critican a la gente de que se pasa en la playa, hijos míos de mi vida, ¿qué querés que haga la gente? Y sobre todo la gente que no tiene plata para pagar un aire acondicionado y quedarse en su casa tirado, ¿no? Muriéndose con una botella de agua mineral porque tengo dinero y porque puedo hacerlo, ¿no? Entonces la gente, la mayoría, recurrió a los lugares más frescos, a los lugares donde se podía bañar continuamente, donde se podía mojar, remojar y lo demás, cosa que igual es una bestialidad, ¿no? Que vos vayas a playas que no tengan sombra, porque te vas a hacer pelota, igual te deshidratás de la misma forma, ¿no? Pero bueno, el agua dice que era un hervor, ¿viste? En esa, pero era lo que podían hacer las personas. Pero bueno, Ay, así Dios mío. estuvo. Este verano, ¿cómo va a ser el próximo? Y yo creo que va a ir siendo peor. Entonces, hay que tratar de agradecer el frío que se venga, no importa. Lo corto, lo mato. Hoy te juro que hay invasión de mosquitos aquí. Oh, No, nunca atrevidos. tuve, desde que se armó la invasión de mosquitos en toda esta parte de Sudamérica y lo demás, no había pasado acá, en mi zona. No estaba, ¿viste? En la locura, sí había un mosquito loco, viste, una mosquita y lo demás, sí, pero no invasión. Hoy cuando entramos al auto con mi hermano que nos íbamos, se nos metieron hasta dentro del auto y vos no sabés peleando dentro del auto con Con el mosquito. mosquitos. Pero hijos míos. Y yo todavía lo culpo a él. ¿Por qué? Y me dice yo que sabía que en el pasto había tantos mosquitos, viste, en el pasto, en el CEP. Y levantó él mismo, viste, caminando, cuando tenemos que cerrar un portón, abrir un portón, ¿no? Y todo, por eso él sale del auto. Y entonces, cuando me deja medio abierta la puerta, viste, para cerrar el portón, ahí se me metieron como, no sé, yo era un manotazo vivo. Dios querido, la Virgen. Ay, me pica hasta, te juro, ahora me está picando el brazo porque me acuerdo y me da como escozor. No sé, qué Ay, bestias que son, porque además son normales, ¿viste? Porque son kamikaze los locos. Parece que va a las locas porque son, creo que son las que te pican, son hembras. Dios querida la Virgen, ¿no? atrevidos, Son, parecen como si fueran helicópteros, realmente. sí, Son peor que los helicópteros del juego este. mucho peor. Bueno, después de hablar tanta pavada, vámonos. Vamos. Vámonos, Joaquín. Y además te lo vuelvo a aclarar como hoy de mañana. Yo no he dormido nada. Por eso estoy más lela que nunca. Así que hay que tenerme paciencia. Y quizás sea más divertida porque diga alguna tontería. Y bueno, capaz que sí o capaz que Vamos no. a Hago llorar a la divertirnos. gente. Pero bueno, es la vida que vamos a hacerle. No tengo más remedio que asumir que no dormí. Dios querido, Bueno. vamos a divertirnos. Bueno, usted dice no disponible. Otra vez, ¿por qué? No sé. Sí. Bueno, igual voy a unirme Invitar. Para que te voy a invitar. Ya te a... Ah, invité. entonces, hoy día sí. Sí, dice pendiente, pero me dijo como que no estabas, pero me dejó invitarte. Ahí estoy, uniéndome al O sea. escuadrón. Ok. Ya lo veo. ¿Ya está? Sí, estoy ¿Puedo listo. empezar o no? Ok. Iniciando. Bueno, en cuatro, en tres, en dos, en uno, nos vamos. Ahí si sigue Twitch por ahí, la dejamos la otra ayer. Yo quiero encontrar a Valquiria, no, a la otra. A Cabeira. Me acabo de unir, no quiero unirme a ninguna sesión pública ni nada, no me hagas. No pida ayuda. No quiero pedir ayuda. ¿Ayer? Ahí viene. No entró nadie, igual no están jugando a nadie, solamente nosotros estamos jugando esto. Hay gente. No quiero unirme, no quiero unirme. ¿A dónde? A ver. Hay gente. No digo en el. Hay gente jugando el juego. Ah, bueno, pero qué raro que no me vengan a ayudar, cosas que a ellos les encanta. Lo que pasa es que no hemos cazado a esta gente, acá hay comida 5.000, ¿eh?
Acá hay un camión Sí. yéndose a 3.500 de salud. Yo creo que era con... Tecnología 2.200 acá y está quieto, ¿eh? Podríamos Ah, venir aquí, ¿eh? Como voy. principio, estamos cerca. Sí, porque necesitamos recursos. Aunque ¿Sí? Hay que ir. estemos en esta zona que Veo, veo, es veo. de nivel de dificultad, por no decirle calavera 5, no. A ver. Acá puedo disparar, ¿eh? A mí di cuenta de otra cosa también. ¿Qué? Las habilidades. ¡No! Esa no me la esperé. Quería salir, quería meterme porque dice sal, no sé qué. Y yo, bueno, voy a salir. Ay, me fui a la miércoles. Cuidado el Qué árbol. suerte que tenía el paracaídas, Dios. Ya ve. Pero, ¿por qué? Me caigo bien y todo. No, 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 no. No me venga a buscar aquí. Voy arriba. Igual que lo que puedes subir. Acá. ¿Cómo? Es que no sé ni a dónde está usted. Estoy acá arriba. Allá. Pero, ¿por qué me tiro? Yo soy así, muy... ¿Te deja? No puedo. No puedo. Ahí. A ver. Mejor voy aquí. Vamos. Es que a mí en GTA se me daba por hacer esas cosas. ¿O no? A todos nos daba, creo. Yo me confundía Yo con bajaba la... de los autos así, rodando. Dios querido. Y bueno, era darle un poco de vida. Y Acá hay un sí. documento y por acá está también, ¿no? Sí, ahí la marqué. ¿Te puedes unir? A la misión... De... Ahí está. Sí, ahí voy. Bien. ¿Qué pasó? Me cargué el... ¡Ay, cuidado! Y otro enemigo liquidado. Veo que estoy violenta, dormida, ojo. ¡Ay! ¡Uy, me esquivó! ¿Vio? ¿Y está? ¿Cómo está? Santa... Ah, esta es la muerte, Santa Muerte. Y con Con G... Jesús. ¡Oh! La alarma que hacemos. Se armó tole tole. No mames. Pero ¿por qué? Ver documento, ¿qué es? No sé qué es, ¿eh? Creo que es una grabación, pero... Tenemos que robar un avión, ¿eh? Sí. Acá tiene suministros. Se armó. Cuidado, Espera que Clau. me voy a recuperar. No Ya sé voy, si ya voy. cuidado. Hay uno ahí afuera, me está viendo. Thank you. ¿Pedro? ¡Es Pedro! Enemigo abatido. Oh, se Sí. armó y se armó, ¿eh? Y hay un helicóptero arriba de nosotros. Voy. Abajo. Vamos. ¿Bajamos? Aquí arriba ese Hay avión. otro, ¿eh? Sí. Hay otro y de Se están los peleando entre ocho. ellos, parece. Se están peleando entre ellos, sí. Vamos por el avión. Espere que salto. Voy. Cuidado. No sé, no sé dónde me están dando. Yo tampoco. Pero ¿y dónde me están dando? Allá. Allá hay uno. Me cayeron, me iba a decir Dios. Ahí va el dron. Ahí va. Dron, apúrate. Thank. No, no digas malas palabras, fija. Uy, qué boquita tiene. Es que no los Ojo veo. tengo. Yo tampoco, me están dando. Chanchos.
Los collones nos están dando. Los collones nos están dando, eh. Ah, ya te vi atrás del contenedor. Te vi. Fuera. Vale, ahí abajo. ¿El avión dónde está acá? 98, ¿no? Sí. Es ahí. Hay malos, se supone. Hay uno que se bugueó ahí. Objetivo eliminado. Estamos ahí rompiendo ahí algo. Un objetivo que lleva sus fusiles. Ok. Bueno, a manejar. ¿Lado? Sí, ya voy. Jesús, María y Pepe. ¿Cómo se volaba esto? No sé. ¡Suba! Oh. ¡Baje! ¿Quién viera? ¡Suba, baje! Vaya por los costadetes que nos pueden dar con algo. ¿Pero que quiero girar? ¿No gira? Allá, allá, allá. No, oh. Ahí está. Bueno. Recién comí, ¿eh? Ojo. Bien, lo hicimos. ¿Sí? Me sale que usted está jugando al Tom Clancy recién. No. Mentira, yo no juego eso. ¿Eh? Yo juego al Disney nada más. Con Oswald. ¿Con Oswald? Vale. Le tengo ya preparado su cosa para mañana. Mañana sí lo termino. Dale. Por favor, por favor. Vamos, vamos, baja, baja. Muy bien. ¿Atrás? Es más atrás, sí. Un poquito más atrás. Ahí está. Muy bien. Estarán encantados de echarle el guante a esta carga. En marcha. Les indicaremos bien dónde encontrar el avión más tarde. Listo. Muy bien. No se ponga ahí al lado del coso porque bueno. Bueno. Bien. ¿Ahora dónde, Clau? Ya tenemos comida. A ver. Tenemos un arma cerca y un helicóptero también ahí. Vale. Si quiere vamos caminando hasta ahí. Hay un vehículo. Y ya de ahí vemos qué misión hacemos. Dale. Acá hay una camionetita, la podemos usar. O el camión, como quiera. La camionetita. Permiso. Nos la llevamos, muchachos. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? Espero que se tenga el tanque lleno. Acuérdese de que acá no había salida, había una salida raraza, era. A ver. ¡Ah! Ahí es. Sí, ahí nomás. Pero era rarísimo como para salir acá. ¿Se acuerda que yo di unas vueltas? Man? Igual, déjelo por acá nomás. Sí, porque hay malos. Ahí los veo. Sí, estoy señalando a este, a este. A ver el dron. Ahí va. Desplegando el dron. Bueno, está cantando, creo. Veo un tercer objetivo. Ahí está. Ahí acá está. Hay otro. El generador. Acá ahí. Sí. Y ya van cinco. Allá hay otro, ¿eh? Si hay generador, debe haber el arma. Vieron el dron, ¿eh? Oh. Pero qué malos que son. No tienen electricidad. No tienen electricidad. Bien. No tienen tren. ¿Quién viene? ¿Y por qué hay de atrás? Ahí uno subió. Ahí no lo veo. Caray, un muerto más. Bien. A mí no me faltan la madre nada. Otra vez que te tengo que decir.
Dios querido, la Virgen, qué pesado que es. Te odio. El arma es nuestra, muchachos. Una ametralladora ligera MK-249. ¿Cómo será? La MK. MK. ¿Bueno o no? Espera, que lo voy a proponer acá. MK-249. Está buena. Y le puedes agregar. Acá hay balas, A una lástima, no se le puede agregar. ¿Cómo se llama? Nada. No se le puede agregar el lanzagranadas. Enemigo liquidado. Ya. Me estaba molestando el loco ese. Bien. Tiene muchas balas, eso sí. 150. No me acuerdo qué arma estaba usando yo. Subimos a nivel 19, o nuevo, no sé, yo por lo menos, no sé. Yo estaba en el 17, creo. Allá está el helicóptero. No sé si hay algo más para ver. Creo que no. Lo que te iba a decir antes de subir el helicóptero, mire sus habilidades. ¿Qué quiere que vea? Es que cada habilidad, arma, dron, objeto, físico, tiene una habilidad épica que estaba como bloqueada. Está en blanco. Ay, ¿cuál es la épica? Sí. Vale. Experto en larga distancia, por ejemplo. Sí. Se supone que para por así yo desbloqueé el dron médico. Tienes que tener un punto, por lo menos un punto en cada habilidad. No es necesario que esté al tope, sino que solo tengas un punto en cada. Sí, me falta silenciador, por ejemplo, y recuperación para tener experto en larga distancia. Se supone. En médico. Me falta uno en zoom, en explosivo, en pen, en visión térmica. Pero así, en cada uno te puedes bloquear la habilidad épica. Hola, Mute. Nosotros andamos aquí, empezando. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas, Mute? Bueno, era eso. Bueno, es bueno saberlo, pero. Ok. Bueno. De la historia. Sí, ¿qué hacemos? Punto de habilidad ahí. Ahí hay medalla de bonificación. De la historia. ¿Dónde hay? Acá. Esta es la misión de la historia. Dice el topo. Flor de oro. Encuentra al capitán de la unidad sin ser detectado. Eso es medio difícil. Vale. Ya lo Hola, marqué. Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenos mediodías. Sigue a la gente de la unidad original del cártel. Marqué. ¿Ese? ¿Vamos ese o vamos al de abajo que dice en busca del general Flor de Oro? Vamos ahí, igual aquí de los dos. Porque es la que está más cerca. Es la de la de este hombre. Sí, ahí la marqué. Falta que te unas. Bien. Dice, el general Varo es un condecorado líder militar que hizo un trato con el diablo cuando accedió a colaborar con el cártel. O cártel. Su ex ayudante lo traicionó y se unió a los rebeldes. Pero ahora está encarcelado en la base de la unidad. Ah, no era el malo, entre comillas, no era el malo, que no, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, son todos acá. Libérenlo y averigüen si conoce la ubicación del general. Ok, ahí está, marcado. Y... vámonos. Está empezando a llover. En el juego. Hay tormenta. Ya ves que sí. ¡Hay tormenta! Vamos, Jorge, agárrate el arma y te vamos a buscar. Y a Mute. Tú también, Mute. Vístanse de mercenarios, vamos. Vamos todos. Oh.
Me dice paracaídas, ¿ves? Me están diciendo que me tiren paracaídas. Bueno, pero es muy están pronto. Están entusiasmando. Baje, porque esto es toda una cuestión militar. Baje, déjelo. Bájese. Ya nos vieron, ¿eh? ¿Es el helicóptero? Acá hay una piedra grande, ¿eh? Acá hay una piedra grande para esconderse. Uy, vienen. A ver si lo puedo ver. A ver. Dron en vuelo. Que nos ven, che. Ahí lo marqué. Ahí hay otro. Ahí está el del mortero. Maté a uno. Al de la torre esta, ¿eh? Falta el de la otra torre, pero lo que pasa es que está lejísimo. No tengo una mira. Ah, pero puedo, ¿eh? Creo que le doy en los pies. No hay actividad enemiga en la última posición conocida. Intentando retomar contacto. Ahí hay uno. No, es que hace que se esconde y no lo agarro. Hijo. Está detrás de la... No sé qué, cuate. ¿Pero por qué? ¡Son bolivianos! ¿Por qué, cuate? ¡Uy! Van a perder la identidad. No te lo voy diciendo, ¿eh? Ya Sudamérica va a ser una misma... ¡Uy, lo mataste! ¿Pero por qué lo mataste así? ¡Avisale, hijo! ¿Cómo va a ser eso usted? Es que no estaba viendo. Allá hay otro, allá lejos. Pero ni se ve, ¿dónde está el hombre? Lo veo. ¡Allá! ¿Le dimos? Sí. Es que hasta el juego parece que es realista porque la bala tiene como caída. Sí. Bueno, aquel ya... ¡Zombies! ¡Acá hay otro! ¡Opa! Ahí, marcado. No. Ya no está. Muerto. Ya no está. Son mis paisanos. Ya no está. Para mí sí. Ustedes vinieron a invadir Bolivia, ¿eh? Yo considero que ya es una colonia de ustedes. Ay. Están muy cerca de... Se contagiaron. Dios querido. De algún vecino. Veo un enemigo. ¡Uy, Jesús! Acá parece que no tienen alarmas. Un sistema antiaéreo, eso quiere decir que no van a... Allá hay otro, ¿eh? Estoy marcando todo lo que puedo. ¡Uy! Me choqué contra el árbol. Muerto. Hay otro más, Franco, che. Los van poniendo, Van respawneando. ¡Ay! Sí. No, deben ser más que hay, seguro. Bien, no veo a nadie más de momento. Allá hay uno. Pero lo que pasa es que se esconde atrás de un muro. La pregunta es... Es que son un montón de torres, ¿eh? Sí. Un montón de torres son. Y no podemos ver a los tipos estos, ¿no? Allá. Ahí hay otro. Muerto. Uf. Uno se avivó, pero parece que los demás no. Aún no olvide, los hice de cuenta. Allá hay otro, ¿eh? Corrió por me su vida. Me diciendo, ¿viste? ¿Pero qué? ¿Pero qué me está tirando piedras? ¿Quién? Pero... Dios. Me encantó la cosa de... A mí me encantó su... A mí me encantó su corridita del loco. Sí, porque mi puntería, Dios. No, pero estaba detrás del helicóptero. Estamos también muy lejos, che. ¿Puedo subir por acá? Sí.
Ay, usted se metió bien por ahí, porque por acá, Dios querido la Virgen. Si te vas Yo lo por que ahí. quería era dar vuelta, pero bueno. Si te vas por acá, no, no, creo que no nos pueden ver, creo, pero hay gente, sí. A la izquierda hay tres. A ver. Aguas, 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 aguas. Vámonos. Voy. Corre. Cuidado. Está el Acá, Franco. este fue el que no llegaba yo. Nos están buscando. ¿Para dónde están? Allá en la torre. Voy a ir a la torre, ¿eh? Dale. Yo me he ido abajo. Uy, uy, uy. Muerto el de allá arriba. Hay una ametralladora, están usando. Vienen vehículos. No sé si van a, estos no van a parar de seguirnos, creo. ¿No? No por las entre comillas estrellas, tenemos 3 de 4. Usted hay que esperar. Voy. Granada, coman mierda, culeros. ¿Dónde está usted? Abajo, cuidando la entrada. Suba. No, pues si nos agarran, pues estoy mirando acá abajo. Hay gente. Objetivo muerto. Dios querido. No sé si están afuera o acá adentro. Están afuera. Vamos. Abajo. Muerto. La cuestión es dónde está ese teniente. ¿Dónde está? Hay un flanco allá arriba. Muerto. ¿Y ahora? ¿Será acá adentro? ¿Y podemos entrar? No. Ahí voy. Genial, yo manejo. Ahí, ahí, ahora sí. ¿Dónde está? Que no los veo. Acá atrás hay uno. Oh. Acá adentro. Uy.
Ya te estoy ayudando, hijo. No me grites. Bien. ¿Y acá qué hay? Sin balas, carajo. Hay más, che. Pero acá no hay nadie. ¿Acá hay alguien? Este es nuestro hombre. Sí. Veamos qué sabe. ¿Este es nuestro hombre? ¿Dónde? ¿Está ahí? ¿Está acá? Espera que voy a abrir esto. Ah. Ok. Uy, no te escapes. Okay. ¿Pero dónde va? ¡Ey! ¡Señor! Buenas, Jonathan. Aquí hay un objetivo. Hola, Jonathan. Está a la espera del Fórmula 1. Nosotros estamos a la espera de que esto me deje de correr. ¿Pero y a dónde va? ¿A dónde vas? Habla, habla con él. A ver, habla, habla. Ay, pégale, pégale un... Ay, no sé para qué me he metido dentro del tanque. Estoy volviendo a su celda. ¿Y esto qué es? Ahí está. Ahora sí. ¡No! ¿Qué carajo? ¿Quiénes son ustedes? Somos tu mejor opción para detener a esos hijos de puta. Estoy buscando al general Baro. Antes trabajaba para ese pendejo. Hasta vino a mi cumpleaños, ¿sí? Pero se volvió un puto. ¿Dónde está ahora? No sé, no sé dónde está. Pero tiene una hija y es la única familia que le queda. Es una burócrata del gobierno en un pueblecito de Flor de Oro. ¿Cómo diablos se llamaba? Ah, Eréndira. Eréndira, buen día. ¡Eréndira! Buen día, además. Gracias. Buen día. Suerte. Lo que cuesta picar las gemas azules. Bowman, el capitán rebelde y antiguo miembro de la unidad, nos bueno, informó que el ahora hay que salir de acá pitando. El helicóptero, pero nos van a volar. Tengo a la ISA trabajando en pues sí, yo subí a nivel 19. Podemos usarla para hacer que el general Baro se intentemos. Es una civil, Bowman. Tenemos su teléfono. ¿Dónde está el helicóptero ahora? Acá arriba, se supone. La pista a ustedes mismos. Vayan por ella y después consigan a su padre. Recibido. Cuestión es que eso nos va a volar. ¿Quién? El antiaéreo. Ah, sí. Vámonos. Nos vemos, chicos. Goodbye. Pretende que usemos a una mujer inocente para medio de la de esta no es. Aguanta. ¿Y cuál es esta, no? ¿Encuentran al capitán de la unidad, era? No me acuerdo. Creo que sí. Y esa apunta a terminar en un desastre político. Vale. ¿O no? Nos tocó la lotería. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que no saltemos las leyes y la ética. Los políticos lo hacen a diario. Eso vamos. Es porque siempre tienen a alguien que les amortigüe la caída. ¿Te refieres a nosotros? Ya somos nosotros. Genial. Ay, ya no sabés, Jonathan. Yo terminé con los... con los cangrejos y con... las gemas azules. Pero fue... no lo puedo creer. Horas. Horas de horas. Comí haciendo eso. Dios, que diga la Virgen lo que es el fanático de él. Mañana termino el camino. Me faltan dos cosas que las tengo que hacer mañana, nada más. Mañana termino todo. Todo no, porque me faltan tres cosas que quiero saber qué son. Tres tareas de la aldea que no sé cómo son. No les entiendo. Nada. Pero... Hasta Daisy, lo que no me daba, me lo dio sin hacer nada. Es que tiene unos bugs increíbles el juego. Ya lo ves. Sobre todo el update. El update este. Por eso yo decía, no hay que volverse loco porque está mal el juego. Me falta un fix. Sí, los fix. ¿Quién me está disparando? No, el helicóptero pasó a mejor vida, creo. Bajé aquí porque hay una torre. Por eso paré acá. ¿Esta torre?
Ahí hay uno. Francotirador en la torre. Pero no está de este lado, loco. No. ¿Viene el tren? Pero ¿y por dónde viene el tren? Ah, por atrás. Bien. Y otro enemigo liquidado. Esta misión sí hay que hacerla en sigilo. Bien, a ver, voy a tirar el dron. Acabo de ver a uno con subfusiles. Hay otro objetivo. Ah. Ahí hay otro. Desplegando dron. Ahí hay otro. Cuidado, un enemigo con subfusiles. Hay balas. Hay otro francotirador. Como el contacto de la unidad. Ahí lo encontré. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Vamos a tenernos al plan. ¿Alguien nos está viendo el helicóptero? Dime. Ay, no sé. ¿Sabes si tienes algo jugoso? Creo que es el helicóptero, Así que... Sí, el helicóptero, bájelo. Yo creí. Listo, listo. Bájelo. $10,000. Digo, bájelo, bájese. Sí, sí. No, ahí no. Mejor en la choza, en la montaña. Bueno. ¡Ah! El helicóptero. El helicóptero, Dios. Sí. Pero estábamos escuchando la conversación. No subamos ahí tampoco. No, el helicóptero. Tenemos los drones bajos. Sí, sí, pero ese helicóptero, ¿dónde salió? Y ellos tienen helicópteros, ¿qué vamos a hacerle? ¡Ay, que estamos lejos! Ah, no, bueno, no tan, no tanto. No exageremos, ¿está? Pero nos subieron a una montaña. Está bonito el lugar y todo, pero ya se está haciendo la noche. Dios querido. No. Podés jugar con nosotros y vas subiendo vos tus niveles. Porque eso igual es imposible. No. Tenés que empezar con nosotros. Se sube igual. Se sube igual, sí. Nosotros tampoco te creas. Es que igual será el nivel. En el de Division había gente que era nivel 6000. Sí, nosotros. Éramos 100. O sea, acá llegamos 100, creo. 100 y algo. Enemigo abatido. Vale, me quedo acá. Ya. El franco ya está. Me voy a esconder entre la maleza o va entre los... Más cerca, Cuidado que viene el helicóptero. Me quedo acá. Drone en el aire. Quizás el dron sea lo que detecta, el helicóptero. El mío está más que a nosotros. El mío está camuflado. Dime, ¿esa vez tienes algo jugoso? ¿Qué se viste? El último chivatazo fue... No, es una habilidad. Espías yanquis en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. $10,000. No, ahí no. Mejor en la choza, en la montaña. Bueno. Objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Vamos a tenernos al plan. Vale, pero el plan no sé, es seguirlo entonces, este señor. ¿Cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman? Oye, si están en nuestro equipo, no me voy a dejar. Al loco, al capitán de la unidad, parece que hay que seguirlo. Encontremos a la gente de la unidad y eliminemos al confidente. Ahí se mueve. Destruye y se apaga el generador, dice. Para desactivar las cosas. Ni idea dónde está el generador. Voy a ir contra el de la torre del otro lado. Estoy yendo para ahí. Ahí está saliendo el loco. Me detectaron. No. Enemigo liquidado. ¡No! ¡Ah! Perdón. Me detectaron. Es que creo que solo hay que seguirlo. Se va a ir en un auto. Está bien. Yo quería limpiar la zonita y afuera. Me sacan la diversión.
Vamos. Bueno, otra vez. Vámonos. Pero che, pero ¿por qué no puedo limpiar la zonita? Esta zona parece que no hay eso que hay ahí. Creo que unos pocos nomás adentro, parece. Por afuera también. Hay un montón afuera y usted no los vio. Sí, los marqué algunos, menos el de la torre, creo. Sí, pero algunos, pero... Uy, no está viendo. Sí. No está viendo. Yo también no. Baja confirmada. Ya está. Veo que viene... helicóptero. Bueno, entonces hay que seguirlo al loco. A ver si lo... Ah, no, hay que acercarse más, ¿sí? ¿No? Sí, hay que acercarse más, digo. Por la señal del dron. Me voy a esconder acá. Y ahí va el dron. Desplegando dron. Ahí está el loco. Dime, ¿esa vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. ¿Y nosotros tenemos que agarrar algún vehículo o algo? ¿Cuántos? Parece que sí. Cuando él se vaya. $10,000. No, ahí no. Mejor en la choza, en la montaña. En la choza, en la montaña. Confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Vamos a tenernos al plan. Veo a otro. Ya van 5. ¿Quién sabe cuántos agentes infiltrados tenga Bowman? Oye, si están en nuestro equipo, no me voy a quejar si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Vale, ahí se mueve. Encontremos a la gente de la unidad y eliminemos al confidente. Y tenemos que agarrar un vehículo. Acá hay uno, justo. Aquí afuera, ¿lo ve? Va a salir por la puerta. Pero... Ah. ¿Manejo yo? Pero usted... ¡Dígame! Muy bien, yo manejo. Pues subí acá. A ver, ahí voy con el dron. Se va a subir una camioneta que tiene ametralladora. Y... ahí se mueve. Sale. Se está moviendo. Ahora viene para acá y nos... Misión terminada. ¿A dónde va? Oh, un momento. ¿Quién nos vio? Por atrás, la policía, Dios querido. ¡Ah! Sí, pero baby, nos vieron ellos, no. Dios querido, ¿por qué tiene que venir la policía? Pero déjenos en paz. Ahí se nos va a escapar. ¡Ay, Dios! ¿Por qué vino la policía y nos embistió como si nada? No podemos quedarnos ahí. No, pero también es mala suerte. ¿Cómo se le ocurre venir? Bueno. El loco se va como por la, por los árboles, no tanto por la carretera. ¿A dónde? No sé, pero se fue por ahí. Sí, ¿cómo pasamos por ahí? Tenemos que cruzar ahí, sí, no pasa nada que no nos detecten. Ni idea. Digo yo. Tampoco que se acabe la misión si el loco también nos ve. A ver. La operación Matarreyes apunta a terminar en un desastre político. Mierda, nos tocó la lotería. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que no saltemos las leyes y la ética. Los políticos lo hacen a diario. Eso es porque siempre tienen a alguien que les amortigüe la caída. ¿Te refieres a nosotros? Bueno. O sea, somos nosotros. Genial. El de arriba está vivo, ¿tiene ¿no? Alguien? No creo que es el de arriba, de la torre. ¿O lo mataste? No, el de la torre ya lo maté. Ah, viene un auto, a la derecha. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! Alguien nos está viendo. Voy por ahí. A ver.
aquí me tumbo. Ahí va el dron. Dron en vuelo. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Por aquí veo un grupo pequeño y tres. Ahí está el loco. Dime, ¿esta vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Espías yanquis en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. $10,000. No, ahí no. Mejor en la choza, en la montaña. Bueno. Objetivo confirmado con el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el informante de Santa Blanca. Sigamos el plan sin problemas. Vale. ¿Quién sabe cuántos agentes infiltrados tenga Bowman? Oye, si están en nuestro equipo, no me voy a quejar si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos al agente de la unidad y eliminemos al confidente. Vamos. A ver, ahí tiro el dron. 10 vistos. Ahí hay otro. Van 10. Yo te digo cuando suba la camioneta. ¿Alguien nos está viendo? ¿Otra vez? ¿La policía? Me... Dios querido, pero ¿qué pasa con la policía? Yo estaba viendo con el dron. No podemos esperarlo entonces así. Ahí no. En la carretera, ¿no? No. Se ven de todos lados la policía, Dios querido, la Virgen. Pero siempre es el yo que... Yo pensé que bajando el coso ahí no pasaba nada. Pero justo viniendo por la carretera... Ay, Dios. O si no, esperar que pasen ellos y después seguirlos. No sé. No sé. Sí. Che, esto es como el Disney, ¿eh? Hay que darle... Darle... Hay que usar la... No sé, la lógica no, lo contrario. Ser ilógico y entonces ahí acertás. Dios querido. Dios querido. La policía siempre viene. Sí, ya me dijiste. No veo el de ahí, ¿eh? Yo ahí voy. Me estoy acercando. Ahí sí. Ahí lo vi. Pero tiene que salir para acá. Voy a meter la pata. Me vas a tirar acá en el suelo. Y ahí voy. Dron en el aire. Puedo ver a otro objetivo. Veo un tercero. Francotirador en la torre. Ahí está el loco. Dime, ¿esta vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Cuidado este, ¿eh? Los yanquis en la unidad. ¿Cuántos? Estoy tumbando el suelo. Listo, listo. Porque este no se deja ver hoy, ahora. No, ahí no. Mejor en la choza, en la montaña. Bueno. Objetivo confirmado con el contacto de la unidad. Ya lo maté. Llevar hasta el informante de Santa Blanca. No se dejaba, pero... plan sin problemas. Ver. Me pregunto cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Oye, si están en nuestro equipo... Va a haber que tirarse ahí y a ver si nos ven. Si nos ven ya es un problema de juego. Dios querido. Ahí se va a mover el loco. Yo estoy atrás de una planta. ¿Me llega a ver? Los milicos. Adiós, que te cure Lola. La cuestión es un vehículo. Ahí hay camiones y cosas ahí del otro lado. A ver dónde está. Ya está por subirse a la camioneta. Bien, pero la cuestión es la otra camioneta. Ahí viene algo. Pues que no, creo, estos son los compañeros. Es que creo que es aleatorio esa camioneta. Pues sí, pero dos veces no salió. Todavía hay que tener mala suerte. Vale, vamos. Yo manejo. Ahí viene ahora esto del Ferrari, Dios querido. Bueno. Se va, ¿no? Sí, se está moviendo. Que no nos vean. Cuidado porque adelante creo que hay una torre. Hay gente, gente, gente. No. Vale, pero algo es bueno. Sabemos que no hay que... Ay,
No hay que meternos porque vamos a ir a la carretera que lo vamos a ver al loco. Pero déjate de verdad de embromar. Ya cuando está ahí, deja. No. Creo que él nos vio el de la torre, el de la otra torre. Hijo de puta. Es lo que yo te digo. Pero les avisó a dos que habían en el camino. No, sí, también, pues adelante había Dios un. querido, bueno, está. Yo me voy a ir con el auto ese. Voy a matar al loco y me voy a ir. ¿Qué voy a hacer? Ah, no, usted no lo puedo dejar a usted. Primero hacemos eso y después. Bien. Yo lo Dios marco. querido, la Virgen. De verdad. La misión más complicada, ¿eh? Sí. Dios querido. Pues que como ellos tienen ojos de halcón, Dios querido. Los francotiradores. Sí. Vale. Ahí está, pero no me lo marca porque ahí. Muerto. Este de acá muerto. Okay. ¿Quién viene? ¿Quién El viene? auto, el auto en la carretera. No. ¿Otra vez? Estamos en No Perseco. joda. Sí, pero la misión aún no. Dime. Ah, no, sí. Ah, están Ah. atacando los ¿Tú rebeldes, recibes los algo rebeldes. jugoso? Ah. Igual. El último chivatazo fue una mierda. El auto de los policías, otra Pero si fueron los rebeldes que pararon a agarrarse con los policías, Dios. Bueno. Qué mala Dios suerte que vienen querido. otra vez el auto ¡Ay, este. Dios! Viene el otro y vienen todavía los otros a pelearlos. Pero, ¡Dios! ¡Déjennos en paz! Por favor. Me voy a ir para el otro lado. ¿Qué quiere que le diga? ¡Vamos del otro Sí, lado! vamos a la Capaz que tenemos más suerte. ¡Vamos para el otro vamos a la lado! derecha a esperarlo ya en la carretera. Sí. Sí. Porque, yo qué sé. Los que sí podríamos ir a matar, pero no sé, son los que cuando el loco llegó a la carretera había unos como guardias, creo. A ver. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Pasaron, pasaron, pasaron! ¡Ay, casi, casi me ven! ¡Dios querido! Otra vez no. ¡No me dejan en paz, vos! Te digo, a ver. ¡Ahí pasaron, eh! Vale, tiro el dron. ¿Eh? Vale. Desplegando dron. Ahí está el de la. Ahí está. Enemigo abatido. Ya los maté. Dime, ¿esta vez tienes algo jugoso? ¿Por qué no hay El nadie? último chivatazo fue una mierda. Espías Qué yanquis en la raro. unidad. ¿Cuántos? ¡Está corriendo! ¿Por qué corre? ¿Por qué ¿Quién? corre? Pero vieron ¿Pero el. quién? ¡El loco! ¡Nos vieron! ¿Quién no vio? No sé si alguien vio al que usted mató, pero ¿qué Pero si pasó? está en la torre, ¿cómo lo van a ver? No sé. No, no. Ya lo están esperando los policías y nos están esperando los hijos de. Y usted no, dijimos que íbamos para un lado y usted estaba para el otro. Pues yo estaba ahí con No usted. entiendo. No. Sí. Usted estaba en la otra punta. Pero yo te dije, tiro el dron. Y lo tiré, por eso me quedé ahí. Bueno, pero vaya para el lado que diga. Pues estaba ahí, por eso con usted. Pensé que se quedaba ahí, por eso tiré el dron. Le dije. Uy, Dios. Tendríamos que desactivar, pero ¿cómo quieren que desactivemos Es que creo que las no hay que cosas si no nos dejan llegar? desactivar nada, dejarlo más que el loco llegue a la carretera y seguirlo. No meternos por adentro, solo seguir la carretera a la derecha.
Muerto. Enemigo abatido. Uy, mejor me quedo, ¿verdad? Ahí vienen los policías. Dron en el aire. Acabo de ver a uno con subfusiles. Vale. Tercero. Objetivo muerto. Estos dos francotiradores están muertos. ¿Y por qué la policía se quedó acá? Ay, no sé. Pero no vieron. Ahí están. Se han bajado del... Sí. ¿Por qué se han bajado, hijos míos? Vamos, vámonos. Ahí se van, para ahí se van. ¿Para el otro lado? Ahí se van. Ah. Se están subiendo a su auto, a su buggy. Ahí se van. Es que están los rebeldes atrás. Váyanse. En la camioneta. Pero váyanse. Ahí, ahí se van. Ahí se van a agarrar las piñas, jamás. Se van los rebeldes atrás. Bueno. Ya pasó, ¿y ahora? Aún no inicié la conversación, así que no se va a mover. Los dos francos están muertos, esos dos francos. Están dando la vuelta a los milicos. Está la patrulla está viniendo hacia acá. No? Parece que está dando la vuelta a manzana. No, se está yendo 700 metros. Qué suerte. Se va para adentro este loco. ¿Qué está haciendo usted? Nada. Estoy aquí. ¿Pero si tiró unos tanques? Usted, yo lo vi. Yo estoy acá con el dron. ¡A mí me echa la culpa a mí! Es que yo lo vi que tiró el dron. Me empujó los tanques, por eso me dio raza. ¿Qué quería hacer? El último chivatazo fue una mierda. Dios querido. Espías yanquis en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. $10,000. No, ahí no. Mejor en la choza en la montaña. Bueno. Objetivo confirmado con el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el informante de Santa Blanca. Sigamos el plan sin problemas. Me pregunto cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Oye, si están en nuestro equipo, no me voy a quejar si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos al agente de la unidad y ahí se mueve. Confidente. Ahí se sube a la camioneta. Sí, ya lo estoy viendo. Ok. ¿Vamos a agarrar este coche que está adelante o cuál? No sé. Hay camionetas pelotudas y todo. Lo que tiene ahí se es mueve. Que... Sí, pero ¿y? ¿Nos verán? ¡Ay, ay, ay! Ahí se va. ¿A cuál subimos? A este. A ver. Que tenga el tanque lleno. Voy por la carretera, no por ahí. Sí. ¿Vamos a salir por acá? Sí, a la izquierda. ¡Ah! Rápido. No me diga que... ¡Ay! ¿Pero qué quiere? Sí, tengo que... Voy. No te alejes. 5. Estén atentos. La hija del general tiene... ¡No! ¡Ay, qué suerte! ¿Qué? No, que íbamos a perder en 5 segundos. ¡Ay, Dios, no me haga! Pues que íbamos a perderlo en 5, ya está.
Y bueno, no puede ir más rápido esto. Pues eso, qué suerte. Nos quedamos a dos. Dios querido, la Virgen. ¿A dónde irá? ¿Izquierda? No lo sé. Oh. Ahí hay policía. Ay, 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 ¿esto? No pasa nada. Porque no estamos haciendo nada. Eso es lógico, ¿no? Por suerte. No sé. Mucha lógica no tiene, pero bueno. Se está haciendo de día. ¿Y ahora? Es ahí, creo. Es ahí. Hay que parar, ¿no? Dice, mantén el confidente del cártel. No sé qué quiere decir. Voy a tirar el dron. Metí un boca. ¿Qué será? Ahí hay uno. Viene. Uy, viene. Eliminémoslo. Dice, maten al confidente del cártel. Ah. ¿Qué pasó, manito? Para. Ahí hay otro. Creo que no hay más, creo. Aguas. Bueno, tampoco hay tantos. Hay tres, parece. Y arriba hay uno más. Ahí subió uno. Aquí hay un quinto objetivo. Ahí viene uno. Ah. ¿Por dónde? No, para allá. Voy a ver si le doy con esto, a ver si puedo. Cuidado el de arriba. Enemigo liquidado. Bueno. Ya lo maté a este, pero... Que no se escape, loco. Voy. Enemigo eliminado. ¡Uy! ¿Quién lo mató? Teníamos que matarlo. ¡Ah, usted! Ah, yo pensé que... ¿Quién lo mató? ¿Por qué tengo esta arma, yo? Creo que... Cuidado, va a explotar. ¿O no? ¡Oh! ¿Y por qué tengo esta arma? Sin querer, a mí también me pasa. Cuando quieres agarrar algo, te agarra el arma que está en el suelo. ¡Me la saca! ¿Pero por qué? ¿Y dónde está la mía? A ver. Bueno, no sé cuál era. Yo creo que sí, sé cuál es. ¿Cuál es la última? ¿Cómo? ¿Cuál es la mía? ¿Esta es la Seba? La suya era esta, la 556 Six Dragon. ¿Cómo? Para encontrarla, Dios querido. Dragon, esta. Bien, thank you. Y me encantó. ¿Quién lo mató? ¿Pero quién lo mató? Yo lo defendiéndolo al... Acá hay un coso, no sé qué es. No sé qué es. A ver. Puntos de habilidad, localizar... Asalto, suministro, localizar operaciones rebeldes. ¿Suministro?
Está. Aquí hay información sobre un helicóptero del cártel con suministros listo para... Flor de oro, 3 ubicaciones de asalto. Es una gran ayuda para los rebeldes. Ok. Ni nada más, ¿no? Creo que no. Ya estoy loca, ¿eh? Estoy loca ya. Bueno, ¿qué hacemos? A ver. Tenemos que localizar a la buen día. La única forma. ¿A dónde? Localizan a la hija de Varo. Lo marqué. Vamos. ¿Cuánto nos queda? Está a 850 metros. ¿Estás escuchando la radio? No. Ah. No me sale. Me entrecorta horrible el sonido. ¿Del juego? Sí. No sé, ¿es Discord o qué es? ¿Discord? No, creo que sean los cascos. Si tienen batería. Y bueno, pero... también pueden fallar. Yo sé que los wireless o el Bluetooth de los cascos o ratón o teclado es algo súper cómodo porque no tienes cable, pero... Sí, pero son jorobados. Mm. Bueno, es acá, ¿eh? Dale. Localizan a la hija de Varo. Parece que no hay gente mala. Es una fiestuki. Es una fiestuki. Hola. ¿Qué es esto que dice? Ay, no sé qué era que decía. Cajuela. Opa. Pero si yo no quiero... ¿Y usted? ¡Señor! Eso era. ¿Y dónde está la hija de este hombre? Buen día, ¿te imaginas diciendo buen día? Buen día. Hola. Señora, vende... ¿Me vende algo? ¡Ay! ¡Ay, perdón! Le pateé esto, perdón, señora. Se lo doy, ¿eh? Acá hay madera. Sí, pero acá no... Acá no es, porque ya nos estamos yendo al círculo. Acá hay una cruz. ¿Se murió? No sé. Hay un papa. Un cura, perdón. ¿Un papa? Un cura. Hay un papa. Hay un papa, Dios. Hay un cura. Señor, usted no es. Ay, hola. Perdone, señora, perdone. Hola, chinita. De verde. Buenas tardes, chinita, ¿cómo va ahí? Aquí andamos buscando a una señorita. Chinita, ¿sabes las tareas de la aldea? ¿Del Disney? Yo no. Son más raras, Dios querido. Ahí está. Es nuestra única pista. La necesitamos. ¿Y si no quiere colaborar? Repito, es nuestra única pista. Hola, niños. Ahí está. Hola. Ay, pero... ¿Qué hace? Perdón, la tengo que interrogar. Eréndira, buen día. Buscamos al general. Perdóname. Lo siento. Mire, no puedo... Gracias, hablar. Chinita. Y lo harás. Sé que el general es tu padre. Queremos hablar con él. ¿Qué? ¿Cómo sé que es cierto? Porque no tienes opción. ¿Crees que los sicarios del cártel dan miedo? Tienen pesadillas con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Papá? Unos gringos me encontraron. Americanos. No me han hecho daño. Quieren reunirse contigo. Norteamericanos, dirás. No, no confío en ellos. Dice que son malos y peligrosos, pero aceptó reunirse. The Minute, Las tres fotos, no las encuentro.
Prepárense. No nos la pondrá fácil. Ay, ni idea. Yo, lo que no llegar al punto de reunión antes que él. Lo que no entiendo, que no encuentro explicación, son fabricante de insignias, fan de las palomitas y dulce alma caritativa. Eso. Son las tres que estoy. No lo sé. Vamos, yo la llevo. Ay, pero no me acuerdo de haber sacado fotos a mí ni. Ni idea. Yo tampoco, porque solo. Porque a mí no me sale ninguna. Misión con ella. Porque yo la tengo a nivel 10 a ella. También, así que no sé. A mí no me salió nada con Mini. Ni idea. Yo tampoco me acuerdo haber quitado y te sacado las fotos con Mini. No. ¿Sí había una misión? Ahí había algo, sí, sí. Sí que había una misión que estaba sacando fotos, pero creo que era de otro personaje. Hola. ¿Y eso qué es? Juntos. Ah, vale. Sí. Eso ya lo hice yo. Ahora tengo la que continúa. ¿Qué hacer con Daisy? Todavía no seguí. Yo hice la primera parte. Lo de los lazos. Todavía me falta. Claro, lo de los lazos. Esas fotos eran cuando tío Gilito te decía que quería ver algo para invertir. Vamos, sí. Y te decía que Daisy te decía, sácate fotos para que tenga pruebas, algo así. Y te mandaba que te saques fotos. Creo que se refiere a eso. ¿Y en dónde fue? ¿Una fue en dónde? Pucha, ahí sí me agarró porque no me acuerdo. No sé si era una. Está en el directo. Sí, pero está. No sé. Este es el punto de reunión. Atención, no confío en el grandulón. Sé que las últimas fotos las hicimos en el castillo. ¿Una en el castillo? Sí, en la última. No, las tres que me hicieron. Tres en el castillo. Ah. Y las anteriores era normal, eran en cualquier lado. Lo que yo me saqué, La antepenúltima que me acuerdo eran tres con el look, nada más. Que yo me fui a cualquier lado porque no era ni siquiera moverse al lado de Daisy y me la dio igual. Pero eran tres. Emboscada. El general nos jodió. Vamos a la cuerda mística. Ay, ni me acuerdo. Ay, yo me quedé arriba de la cosa, perdón. Hay que seguirlo, Dios querido. ¿A quién hay que seguirlo? Al general. Los emboscaron, ya voy. Tíreme el dron. Tíreme el dron. Ahí está. Ahí. ¡Ah! ¿Qué pasó? Justo me tiraron a mí cuando te tiré el dron. Ah. Esas tomas otras. Tienes que ir a la cueva mística. Sí. Sí, esas las hice. Ah, entonces capaz que todavía no lo hice yo. Por eso no lo sé. Capaz. Capaz. Esas son. Porque a mí se me abrió ahora. Dale. ¿Cómo es? Yo tengo la del nivel 7 con Mini recién ahora. Y tengo la de Oswald que terminar del nivel 6. Pero las que me matan son esas, las tareas de la aldea, porque son fundamentales para tener objetos. Y son tres de esas cosas que no sé qué son. Después voy a plantar maíz y algo, a ver si es algo que ver con el maíz. Voy a regalar uno de esos paquetes de regalo, a ver si son esos regalos. No lo sé, porque es la única lógica que encuentro en esas. Y lo primero, fabricar insignia, no lo sé. Porque, ni idea. Yo tengo, entre comillas, la única insignia. Hice... Oh.
¿Qué pasó? Que Bolivia no nos quiere a nosotros. El general nos jodió. Vamos por él. Ahora hay que seguirlo, el general. Aquí hay un vehículo. ¿Dónde? Le van a tirar, Dios querido, la Virgen. Vámonos. ¿Hay que seguirlo nomás o me tengo que sentar atrás? Dice cap- que no sé si puedo. Dice capturan al general. Así que no sé. Ah, tendría que estar sentada atrás. Hijo de puta. General. A ver si puedo dispararle. Ahí está. Agárrenlo. Vale, pendejo. Un buen general sabe cuándo rendirse. No tenía por qué suceder así. Claro que sí, cabrón. Amenazaste a mi hija. Lo único que lamento es no haber venido con más soldados. Señor, vinimos aquí para pedir ayuda. No es así como pedimos ayuda. Perdón, pero no. Esta no es cualquier tipo de ayuda. Nos ayudan los rebeldes y queremos acabar con el cártel de Santa Blanca. No creo que le guste cómo están tratando a su país. ¿Acaso lo tratan peor que los estadounidenses? Su hija está a salvo. Y quiera o no, usted va a venir con nosotros. ¡Oh! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¿Lo puedes subir al vehículo? ¡Ay! Voy. Tengo que dar la vuelta, espere. Uy. Perdón. Oh. Vamos, aguanta, autito, tú puedes, aguanta. Hay un helicóptero atrás. Está muy lejos. Vale. Ya está. Mi hija. No es como yo. Su bondad no la heredó de mí. Ella piensa con el corazón. Y eso nunca podré entender. No sé si debemos entender a nuestros hijos. Queremos que aprendan de nuestros errores. Se avergüenza de mí, ¿no? De mí y de mis errores. Podría haberse escondido de mis enemigos en Inglaterra o en España. Ahí habla. Se quedó en Bolivia para dar clases en una zona peligrosa. Está cumpliendo mi penitencia. Me encanta cómo hablan. Usted no es ningún santo, pero creo que su hija es de esas mujeres que hacen lo que quieren por sus motivos. ¿Por qué haría tal cosa entonces? Podría haber vivido una vida de lujos, en paz. Tal vez amé demasiado a su país para abandonarlo. Sí, puede ser. Quizás en eso se parece a mí. No es bueno ser demasiado patriota. Nos acercamos al punto de extracción. Estén alerta. Llegamos. ¡Bastardo eran hombres buenos! ¡Bastardo! Va. Vamos. Señor, entre. Estaba en La Paz hablando con el presidente cuando le ordenaste a mi hija que me llamara. Hacía tiempo que sabía que nuestra relación con Santa Blanca era insostenible, pero no lograba convencer a los burócratas para que nos apoyaran. ¿No hablarías con el presidente? No. Y me temo que revelé mis intenciones a hombres y mujeres a los que el sueño ya tenía en su bolsillo. Hoy en día la corrupción es el estilo de vida boliviano. Demasiadas veces me ha disparado la unidad como para compadecerlo, señor. Habría querido orden cuando sellé la paz con Santa Blanca. Pero ese orden está alimentado por la corrupción y la violencia contra los ciudadanos. Es responsabilidad mía y me encargaré de hacer lo correcto. Es una ardua batalla. Pero si no quieres que Bolivia y tu hija vivan rodeadas de violencia, entonces debemos terminar con esto. Tengo oficiales leales dispuestos a ver las cosas como yo las veo. También tengo un amigo que es coronel del ejército y él podrá ayudar. Pero todo esto llevará cierto tiempo. Pues empecemos ya. Dio.
El único que tiene, creo yo, que bastante parecido, no sé, yo no conozco mucho a los bolivianos, pero creo que se parece un montón, ¿no? Ahora que el general Baro se volvió en contra del cártel, yo creo que sí. Los agentes están protegidos, los corruptos de la unidad la pasarán mal. Igual que sus amigos de Santa Blanca. Eso es. Teniendo a Baro y a sus contactos del ejército de nuestra parte, las patrullas de la unidad serán menos indulgentes con los miembros del cártel. Te pondrán tensos. Y nuestros Bien. Amigos rebeldes podrán moverse con mayor libertad. Nos dio un... Nosotros vamos a una zona más accidentada. Estaré en contacto. Cambio y fuera. Nos dio un arma. El general. Hay un video. ¿Lo ves? No. Ahora. Vale. Santa muerte. El muro iba a intentar matarme. Así como yo iba a matarlo a él. Negro por la venganza, blanco por seguridad y oro por el éxito. Y yo me pregunto, ¿cómo cumple un santo con los ruegos contradictorios de dos personas? Mi experiencia dicta que los dioses siempre se alían con la persona que tiene más dinero, más hombres y más poder. Había perdido al hombre en quien más confiaba, mi hermano. ¿Cuántos hombres?